estamos a poco menos de 2 semanas para la cita del E3, donde Nintendo ha confirmado que este año sí estará presente. Un intento de recuperar la normalidad perdida en el año 2020 al cancelarse el evento. Aunque Nintendo propiamente no tendrá conferencia presencial, como ha hecho los últimos años, nos ofrecerá un Nintendo Direct especial del E3, donde nos mostrará las próximas novedades de la compañía. Y quizás podríamos ver el anuncio de la revisión de la consola, que tanto se menciona en las últimas horas y que parece que su anuncio será inminente, incluso antes de su conferencia. Pero volviendo al tema, ¿y si viéramos entre todas esas novedades a un viejo conocido de Nintendo desaparecido durante los últimos 3 años? Se trata de Donkey Kong, un nuevo título de personaje de Nintendo podría estar siendo desarrollado por parte del equipo que se encargó de Mario Odyssey. Hideo Tokio, quien se habían puesto a trabajar en este nuevo título una vez finalizado el juego de Mario. Y que llevaría mucho tiempo en desarrollo, por lo que estaría bastante avanzado. Todos estos rumores o noticias sobre lo que podría venir por parte de la compañía japonesa viene tras la publicación por parte del usuario de Twitter, Lunigomba, quien acertó muchas predicciones anteriores de la marca, e incluso Nintendo Life se había hecho eco del mismo rumor, dejándolo con una fuerte posibilidad de ser cierto. Según estas fuentes, el título sería un juego en 2D, es decir, no volveríamos a ver al menos, de momento, un juego parecido al Donkey Kong 64, juego que salió en el año 1999 y tampoco continuaría la saga de The Country. Sin duda, este 2021 es un año importante para el gorila, estamos en su 40 aniversario. Su título inicial fue lanzado el 9 de julio de 1981 y la verdad es que en los últimos años la mascota de Nintendo ha ido perdiendo imagen respecto a otros personajes, siendo uno de los grandes de la empresa e incluso la mascota más longeva de la marca. Pues recordemos que tan solo Mario y Link han llegado recientemente a cumplir 35 años. Sería una buena manera de celebrar su aniversario, al igual que lo hizo Mario, e incluso no me extrañaría que también viéramos un Game & Watch especial de Donkey Kong, como hemos visto recientemente en el aniversario de Mario Bros. El conflicto entra con el aniversario de Zelda, ya que Nintendo todavía no hizo ningún movimiento al respecto, y tras el fin del aniversario de Mario en marzo, no conocemos nuevos detalles de lo que va a pasar. Por otra parte, podemos entender que los creadores de Tropical Freeze no estarían al cargo del proyecto. Salió en el año 2014, que a fin de cuentas fue un lavado de cara del juego de Nintendo Wii U, con algunas novedades, sobre todo adaptándolo a los más pequeños de la casa en su dificultad modo funky. Retro Studios están trabajando en la saga de que llevaron a su mejor momento en la época de GameCube, con la trilogía de Metroid Prime, y ahora encargándose de su cuarta entrega, tras el reinicio total del proyecto. No olvidemos que Samus Aran, un icono para la empresa, también lleva mucho tiempo desaparecida. Te puedes preguntar, ¿qué antecedentes tienen los rumoreados creadores que están trabajando en el nuevo Donkey Kong? Nos tendríamos que remontar de nuevo a la época de GameCube, ya que ellos fueron los creadores de Donkey Kong Jungle Beat, juego que salió a la venta en el año 2004 con su singular control con el prefijo de los bongos, que acompañaban los juegos musicales Donkey Kong. ¿Cómo os gustaría a vosotros este nuevo Donkey Kong? ¿Más al estilo de los Donkey Kong Country? ¿O por lo contrario, os gustaría ver una aventura al estilo Mario Odyssey, puro 3D con el gorila? Esperamos ansiosos las noticias de Nintendo en el E3 y ojalá veamos recuperar a Donkey Kong su importancia en la marca. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, dejadme un like y comentar qué esperanzas tenéis en este nuevo título. No olvidéis suscribiros para poder disfrutar de más vídeos como este y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!